Palabras de vida desde la misión. Homilías del padre Christopher Hadley. Por si alguno se ha creído que la vida cristiana es un paseo por el parque o es una tarde en un parque de atracciones, está totalmente equivocado. La vida cristiana es durísima y ser cristiano no es una broma. Ser cristiano no es un entretenimiento ni es una vida comodona, no es un trabajo a tiempo parcial. Solo hay que escuchar la fuerza de las palabras del apóstol, que repito tantas veces, no son palabras de San Pablo, son palabra de Dios. El que habla no es Dios, no es Pablo, es Dios que habla a través de la boca de Pablo, pero es Dios el que nos está hablando a nosotros. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos, Tesalonicenses, segunda carta, 2:9. Recordad nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros, los creyentes. Sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente, como un padre con sus hijos, animándoos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. El apóstol está recordándoles cómo ha actuado él en medio suyo. Les ha animado, les ha exhortado. A veces sus palabras eran fuertes, eran correcciones. Otras veces sus palabras eran bálsamo, ánimo, consuelo, palabras de aliento que levantaba del polvo al que se había caído. Él mismo se define a sí mismo como un padre con sus hijos. Y además dice que ha usado un tono suave, pero también enérgico. ¿A qué? Pues les ha animado a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Esa es la vocación de todos nosotros y esa es la misión de la Iglesia, a trabajar. Sois testigos de mis esfuerzos, de mis cansancios. He trabajado de día y de noche. Este hombre era incansable, estaba apasionado, enamorado de Cristo. Y por otra parte escuchamos las palabras del capítulo 23, versículo 27 de San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos diciendo: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres». Mirad, cuando Jesucristo habla así, nos está llamando con toda gracia y con toda fuerza a la conversión. Es como una trompeta, es un heraldo, proclama la llamada a la conversión. No trata de insultar a nadie, sino de exhortar al arrepentimiento. Y no le tiene miedo. Qué fácil es predicar el Evangelio a los pobres, qué fácil es predicar el Evangelio a quien no puede nada contra ti. Pero qué difícil es predicarle el Evangelio a un rico, qué difícil es predicarle el Evangelio a una persona a la que necesitas, o necesitas su apoyo, o necesitas su dinero, o necesitas su buen nombre, necesitas su recomendación, su protección. Nadie necesita a los pobres para conseguir nada en este mundo, pero todo el mundo necesita a los ricos y a los poderosos, y sin embargo, Jesús no tiene el menor pudor en dirigirse a las clases dirigentes, a los líderes, a los que se las daban de justos, a los que le decían a todo el mundo lo que tenían que hacer, pero ellos no siempre
eran lo que aparentaban. Si a Jesús le tiene tirria, si hay algo que aborrece Jesús más que ninguna otra cosa, es a los fariseos y a los hipócritas. El aparentar una cosa por fuera cuando se es algo muy diferente por dentro. Y repite al menos en 3 y no 4 ocasiones: ¡Ay de vosotros, pobres de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Parecéis sepulcros encalados. ¿Qué es un sepulcro? Un lugar de la muerte. Tú lo puedes pintar de colorines, lo puedes adornar como quieras, pero lo único que encierra es muerte. Es como el que se pone un vestido precioso o pasa mucho tiempo delante de un espejo poniéndose maquillaje, pero a lo mejor esa persona está viviendo en pecado mortal. No ensalcéis a un sacerdote porque sea sacerdote de sotana o de misas en latín o de misas tridentinas o mirando de frente o mirando de espaldas. No os fijéis en sus apariencias. Son todo cosas externas. La santidad no está en lo de fuera. La santidad está en lo de dentro. En el amor a Cristo, en la caridad, en la configuración con el crucificado, en la muerte a uno mismo, en el crecimiento, en la humildad. Si no, podremos aparentar que somos muy piadosos porque hacemos genuflexiones en las iglesias y porque nos santiguamos con agua bendita. Todo eso es estupendo y maravilloso, como era estupendo y maravilloso todas las cosas que hacían los fariseos por fuera. El problema es que por dentro estaban podridos, estaban llenos de muerte, estaban llenos de podredumbre. Me acuerdo cuando predicaba en los campos en la República Dominicana y les hablaba de esto y les decía: ¿qué pasa, qué pensaríais de un padre de familia cuya casa y la mayoría de las casitas en los campitos y en los batelles estaban hechas de madera de árbol de palmera, allí llaman mata de palma? Pues con esas tablas de mata de palma ellos hacían sus casas, pero lógicamente con el paso del tiempo, el azote del sol y la lluvia y el viento, la madera se podría. ¿Nunca se han podrido las tablas de vuestras casas?, les preguntaba yo, y decían que sí. ¿Qué pensaríais de un padre de familia que al ver podrida la madera de la pared de su casa dijera: esto se arregla con una mano de pintura? Y uno pintase de colores chillones y brillantes la madera podrida. Aparentemente parecería completamente nueva. Y sin embargo, la casa se iba a derrumbar igual. Estaba completamente podrida. Nos puede pasar eso. Pensamos que multiplicando las prácticas religiosas externas, cuando muchas veces se juzga de un sacerdote que celebra con mucha piedad y con mucha reverencia y con mucho decoro, cosa que es estupendo y buenísimo, y ojalá fuese el caso siempre, indudablemente, enseguida la gente concluye: ese sacerdote es un santo, es que tiene tanta devoción. Mire, a lo mejor tiene, es verdad que tiene devoción, a lo mejor tiene usted toda la razón, tiene muchísima devoción, y a lo mejor lo que es un comediante, a lo mejor es un artista, a lo mejor es un actor. Qué fácil es juzgar lo de dentro por lo de fuera, y a veces nos vamos a llevar tantas sorpresas. A veces hacemos unos juicios tan fáciles de quién es bueno, de quién es malo, de quién es de los nuestros, de quién no es de los nuestros, de quién es piadoso, de quién es irreverente, de quién es mundano, de quién está muy secularizado, de quién es muy santo. Qué fácil es equivocarse. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Ellos cumplían hasta la última coma de la ley, hasta el último precepto, hasta la última norma de la liturgia. Sí, pero a lo mejor este es el sacerdote que va con mucho clériman y con mucha sotana y con mucha alba de ganchillo, y a lo mejor está viviendo en pecado mortal y tú no lo sabes. Y cuando pongo ejemplos de sacerdotes es porque me los conozco muy bien, pero también os puede pasar a vosotros los laicos, que hacemos unos juicios de personas por una serie de signos externos y no somos más que sepulcros blanqueados. Por eso que el juicio de la santidad de una persona la haga Dios, o a las personas a quienes Dios ha encomendado semejante juicio en la jerarquía de la Iglesia. A nosotros no nos toca juzgar, lo que nos toca es invitar a la conversión. Primero, la conversión nuestra. Que si es verdad que vivo bien las prácticas externas,
que esas prácticas externas sean reflejos de un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón fraterno, un corazón filial lleno de amor. Pero que tengamos mucho cuidado de poner la santidad en lo de fuera, cuando la vida cristiana está en lo adentro del corazón.